Para volver. Señor. Llegaron sus compañeros. Profesor John, muy buenas noches. Profesor Marcos, ¿cómo está? Bien, bien. No, yo solo me conecté aquí para saludarlos. Esperaba que hubiera más estudiantes conectados en el grupo. En principio, la proyección es que los grupos tutoriales queden máximo de 20 estudiantes con el apoyo de los docentes OPS que están apoyando el proceso. Y a este grupo, pues recordar que pueden entrar estudiantes también de otras regiones, que los muchachos pueden ir algunos a tutorías con el docente regional y pues sumársenos aquí a este grupo. No sé si de pronto por el cambio de horario, aunque yo les había escrito a algunos estudiantes que teníamos el ajuste ahí en la fecha de tutorías. Ya pues el inicio, sé que también depende de algunos grupos, algunos estudiantes a veces pueden estar trabajando y pues ya ustedes definen si empiezan 6:15, 6:30, ya eso usted lo puede manejar ahí con sus estudiantes. Para los estudiantes que están conectados, pues recordarles lo que se comentó en uno de los correos, que por necesidad de ajustes en la carga, la profe Francia pues sigue a cargo de otros grupos y el profe John Sebastián Cortés del programa de construcción va a apoyarnos con este grupo de estática, va a ser nuestro docente principal acá para el curso. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. cualquier cosa, entonces yo los dejo ahí con el profe John. Una feliz noche para todos. Bueno, profe, que esté muy bien. Bueno, muchachos, ¿me escuchan bien? Verónica, Elkin y Braulio, ¿me escuchan? ¿Están presentes? Listo, güey. ¿Verónica no tiene micrófono? Activemos el micrófono, por favor. Hablemos por el micrófono porque voy a empezar a hacer la presentación y quisiera que fuéramos muy participativos en en esta primera tutoría que nos vamos a encontrar. Elkin, ¿me escucha? Profe, sí, qué pena, es que el computador se pone lento y por cada movimiento que haga el cursor hay que esperar como 5 minutos para que responda. Qué pena, profe. Tranquilo, si quiere. Sí, profe, sino que por acá donde yo estoy viviendo está lloviendo, entonces hay como interferencia. Listo, no hay problema, pero voy a empezar a explicarles algunos aspectos claves que creo que ustedes deben tener en cuenta. Y Braulio, creo que preguntó y no sé si está. Sí, señor, hola. Listo. Entonces, pues aprovechemos esta tutoría que va a ser
Creo que los estudiantes debido con todo el cambio de horario, no sé qué más. Pero aprovechemos la tecnología que vamos a pasar. Entonces, voy a compartirles aquí mi pantalla. Primero, pues me va a presentar. Mi nombre es Sebastián Cortés. Yo soy ingeniero civil. Soy ingeniero civil de la Universidad de La Salle. Tengo estudios de maestría con énfasis en estructuras y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en la Universidad Javeriana también. Realmente soy docente de la especialización en patología de construcción, pero debido al alto volumen de alumnos que tenía el curso y la profesora Francis que me dio tiempo, pues se me fue asignado este espacio académico. Entonces, digamos que lo que espero es que nosotros veamos la estática como la primera asignatura o curso en el cual vamos a empezar a ver este mundo de las estructuras, cómo funcionan y qué tan importante es tener aspectos clave para si quieren, levanten el micrófono cuando teniendo apagado y cuando quieran hacer preguntas, abren el micrófono y me preguntan esto. Como les decía, yo siempre he tenido profesores que me han dicho y he constatado en mi experiencia que las estructuras no se comportan como uno las diseña, sino como se construyen. Entonces aquí es donde tenemos que tener una empatía y un trabajo en conjunto los ingenieros con los constructores. Entonces, por eso me hace supremamente importante que entendamos estos principios, estos conceptos, que si bien son básicos, se rigen para toda obra civil. Entonces, yo quiero empezar este tema de cuerpos rígidos hablándoles acerca de lo que son las fuerzas externas y las fuerzas internas. Ustedes que, aparte de esta, digamos, definición que vemos nosotros acá de sistemas equivalentes o lo que hace referencia a sistemas equivalentes, en cuanto a las fuerzas externas y fuerzas internas. Si leyéramos esta definición, ¿ustedes qué se les ocurriría? Vamos a empezar con fuerzas externas. Decimos que la fuerza externa representa la acción que ejerce todo cuerpo sobre cuerpo, un cuerpo rígido en consideración, y que mi fuerza interna son aquellas que mantienen unidas el cuerpo rígido o las partículas que lo conforman. Ahí hay un error, no es confirma, sino conforma. Si yo esto lo traduzco a una aplicación real, ¿ustedes qué me podrían decir que son las fuerzas externas y mis fuerzas internas que están actuando? Cuando hablamos de fuerzas externas, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre como fuerza externa? ¿Qué puede ser esto? Una fuerza externa, ¿a qué puede hacer referencia? En una obra, en una construcción, ¿ustedes qué consideran? Algo. Profe, Sí. diría yo serían como las variables o las componentes a considerar. Sí, pero digamos, una fuerza externa en una construcción, ¿a qué la asociarían ustedes? Algo real. ¿Cómo qué les parece que sean las fuerzas externas? Profe, ¿Cómo será pues? de pronto como tal el edificio, las paredes. Listo, una fuerza externa, digamos, a una estructura. Vamos a decir que nosotros tenemos una. Una fuerza externa puede ser el viento, la estructura del viento. Eso es lo que vamos a hacer referencia con fuerzas externas. Si alguna compañera tiene razón en hablar de las paredes y demás, nosotros siempre, siempre los ingenieros separamos dos cosas, dos grandes grupos en una construcción: el sistema de resistencia sísmica y los elementos no estructurales. Es cuando hablamos de fuerzas externas, nosotros vamos a hacer cuenta a pesos, ¿cierto? Pesos que no sean del elemento o que sean pesos propios. Podemos hacer aquí referencia al viento, ¿cierto? Y por aquí también puede estar el sismo, Los sismos. ¿cierto? Siendo el viento, siendo el sismo, fuerzas ejercidas por el ambiente y las cuales no son estáticas,
Si nosotros nos damos cuenta, esas fuerzas son ¿qué? Son dinámicas, ¿cierto? Esas fuerzas actúan y hacen que nuestro sistema estructural, nuestra edificación, nuestra construcción, ya no actúe de manera estática, sino dinámica. Entonces, ¿por qué vemos estática? Que sin tener estos principios, estos cuerpos rígidos, sin tener estas consideraciones de la parte estática, yo no puedo entrar a esta parte dinámica. Porque mi parte estática es la que me dictamina cuál es mi peso. Mi peso, ese no se mueve, ese está estático. Pero dependiendo del viento, dependiendo de la fuerza del sismo, este peso va a tener entonces una repercusión diferente sobre mi estructura. ¿Listo? Nosotros los ingenieros estructurales lo que decimos es, siempre representamos todas las acciones dinámicas de viento como estáticas en los análisis que utilizamos nosotros para diseñar las edificaciones. Entonces ahí decimos el viento, el sismo, a pesar de que es una carga dinámica, la consideramos como estática, pero depende del peso que nosotros estamos teniendo. Entonces, como por poner un ejemplo, nosotros decimos que nuestro cortante de diseño, que representa la fuerza sísmica, lo llamamos el cortante basal, va a ser igual a mi peso multiplicado el S sub A. ¿Y el S sub A qué es? Es una aceleración, ¿cierto? Que representa la acción del sismo en el sitio de construcción. Entonces, la estática y la dinámica siempre van a estar actuando en conjunto, sobre todo cuando es lo que se refiere a nuestras obras civiles, a nuestras construcciones, a la ingeniería y la construcción que ustedes están viendo. Nosotros no diseñamos nada, ni construimos nada para la acción de una fuerza estática. Pero sin la estática, fíjense ustedes, no podemos determinar cuáles son las fuerzas de diseño. Entonces es necesario conocer las ambas, entender el comportamiento de los cuerpos ante las acciones, tanto dinámicas como estáticas, para entender por qué es que uno está construyendo de X o Y manera. Por eso es que yo digo que estática es una... Ustedes saben que nosotros todos los edificios los construimos de la cimentación, aunque hay unos edificios que por otro tipo de técnicas se están construyendo de manera, digamos, no tradicional. Pero en la mayoría de los casos siempre empezamos por nuestra cimentación y hacemos el sistema tradicional que conocemos desde hace muchos años. Entonces, siempre hay que empezar por las bases. Las bases son la estática. Pues yo digo que esta es la primera materia para uno poder entender el comportamiento de las estructuras y poder entender la construcción y qué tan importante es que un diseño se vea reflejado en las obras civiles. Entonces, a partir de estas fuerzas externas, yo puedo llegar y determinar las fuerzas internas. ¿Para qué me sirven a mí las fuerzas internas? Para saber cuánto se está exigiendo X o Y elemento y cuánto es capaz de resistir. Si bien nosotros aquí en este curso no vemos la resistencia de esos materiales, nosotros podemos entender a partir de mis fuerzas internas, y nosotros las vamos a clasificar acá como mi cortante, y la vamos a clasificar aquí como mi momento flector. Nosotros vamos a clasificar esas dos como fuerzas internas. A partir de los cortantes y los momentos que se generan por las acciones dinámicas, es que todo ingeniero diseña. Y ustedes como constructores tienen que entender esto de dónde sale, para que esos diseños se lleven a la realidad. ¿Cierto? Y la realidad es lo que ustedes van a salir a hacer en campo. La realidad es lo que ustedes van a construir. Entonces, si uno no entiende el porqué de esto, de esta concepción, pues puede obviar muchas cosas en la realidad. Y si obviamos muchas cosas en la realidad, ¿qué va a pasar con nuestras edificaciones, con nuestras obras civiles? ¿Qué creen ustedes que puede llegar a ocurrir? ¿Qué puede llegar a ocurrir, mis queridos estudiantes?
¿Escucha? ¿Escuchan, muchachos? Chicos, ¿están escuchando? Pero les pregunto que si uno no tiene la concepción clara acá de nuestras fuerzas internas y el diseño, uno no tiene todas esas concepciones y construye, pues uno obvia, omite muchos de los factores que están contemplados en los diseños. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a omitir cosas de los diseños? Profe, el componente estructural no terminaría funcionando. ¿Cierto? Vamos a tener problemas. Seguramente los problemas no son en toda ocasión o durante su vida o su comportamiento, digámoslo, estático. Es decir, antes de que venga un sismo, antes de que venga una acción fuerte y lo excite el edificio. Sino son simplemente durante su vida útil o cuando viene el sismo, viene y hace colapsar las edificaciones. Entonces, la importancia de entender esto. La importancia que ustedes lo tengan claro es para que ustedes respeten todos sus diseños, para que respeten las cosas que se están haciendo y lo que crean que no se está interviniendo, que no se está llevando a cabo, pues lo puedan llegar a solicitar. ¿Listo? Entonces, decimos que las fuerzas internas son aquellas que mantienen unidas el cuerpo rígido, las partículas que lo conforman. Profe, ¿está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No me ven? No, señor. Bien. Regalemos un segundito. A ver. Listo. ¿Ya sí? Listo, profe. Bueno, entonces, como les decía, las fuerzas internas son aquellas que mantienen el cuerpo rígido, las partículas que lo conforman. Si yo no tengo conciencia de esas fuerzas internas, pues seguramente lo que va a pasar es que mis elementos van a fallar. Y voy a tener entonces una fractura, voy a tener un colapso, voy a tener fallas en los elementos. Y esto es lo que yo no me puedo permitir, que mis elementos fallen. Pero eso se da a partir de las fuerzas externas. Sin fuerzas externas, no existe mecánica, ¿cierto? Si no existen estas fuerzas, no existe mecánica. Y si no existe mecánica, pues esto que llamamos mecánica vectorial para ingenieros estática, pues no va a tener ninguna repercusión. Entonces tenemos que tener esas fuerzas internas para poder generar esas fuerzas internas, que finalmente es el último componente que vamos a ver aquí en el curso. Vamos a intentar aplicar nuestro principio de transmisibilidad. El que nos quiere decir es lo siguiente: nosotros podemos reemplazar una fuerza, la acción de una fuerza sobre un elemento, si esta la prolongamos a lo largo de su línea de acción, siendo esta la línea de acción que estoy aquí señalando, esta es la línea de acción. Si nosotros prolongamos la fuerza a lo largo de su línea de acción, ¿cierto? El efecto que causa sobre mi cuerpo rígido no va a variar, siempre y cuando tenga la misma magnitud mi fuerza, la misma dirección, y esté dirigida a lo largo de su línea de acción. Eso es a lo que conocemos el principio de transmisibilidad. Pero este principio lo vamos a aplicar con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Ese principio lo podemos ver acá únicamente en estática. ¿Ustedes qué les dijeron y qué han leído que es estática? Y que yo les dije que mecánica. ¿A qué hace referencia eso? ¿Por qué yo les dije que mecánica? ¿O por qué han escuchado algunas veces que este curso también se llama mecánica de sólidos?
¿Se han escuchado eso? No, señor, por mi parte no. Los demás compañeros que los escucho muy callados, ¿qué pasa? Nosotros decimos que esto es mecánica de sólidos, ¿cierto? Y esa mecánica de sólidos se divide en dos: en cuerpos deformables y en cuerpos indeformables. Aquí en esto de cuerpos indeformables es donde tenemos a la estática. Estática mecánica. Ahí. En mecánica de sólidos, pero cuerpos indeformables. ¿Listo? Ahí es donde tenemos nosotros a nuestra estática. Por eso esto se conoce también como mecánica vectorial, mecánica de sólidos. Cuando se habla de cuerpos deformables, estamos hablando de resistencia de materiales, seguramente un curso que van a ver ustedes a posterior. Porque allí sí nos importa cuánto se deforma mi elemento, mi cuerpo rígido, ante la acción de la carga. Si nosotros aplicamos una fuerza que tenga una magnitud considerable, todo material se va a deformar. Aquí en estática nosotros decimos que los materiales son completamente rígidos, no se deforman. ¿Listo? No existe la deformación. Eso es algo que solo vamos a ver nosotros en estática, porque la realidad es otra. La realidad es que nuestro concreto, nuestro acero, nuestra mampostería, nuestra madera, incluso cuando utilizamos el aluminio, son materiales que se deforman, unos más que otros, ¿cierto? Otros se medio deforman y ya alcanzan a romperse, como el vidrio. Entonces aquí a nosotros no nos interesan esas deformaciones, por lo tanto podemos aplicar este principio de transmisibilidad. Pero después de que usted termine este curso, ya este principio de transmisibilidad lo va a complementar con esas deformaciones en la mecánica. Allá sí nos interesa cómo se deforma esto y vamos a evaluar esfuerzos y deformaciones. Esas fuerzas internas, qué es lo que produce sobre mi cuerpo rígido y en qué momento puede llegar a fallar ese elemento estructural. Pero aquí no. Simplemente por mi principio de transmisibilidad yo voy a decir que van a ser fuerzas que se dirigen en su línea de acción porque no me interesa que mis cuerpos se deformen. No me interesa eso. Esto que estoy viendo aquí en verde, eso no me interesa. Eso yo lo veo acá. Entonces, por esa razón, yo puedo tener en cuenta este principio. Si yo no, si a mí me interesaran las deformaciones, como es lo que va a pasar en la resistencia de materiales y en la vida real, pues a mí no me interesaría aplicar el principio de transmisibilidad. Pero acá sí, porque por estática no me interesan las deformaciones y yo puedo trasladar durante su línea de acción a la fuerza. Es decir, si yo cambio esta fuerza que estoy viendo acá, F, la pongo aquí, siempre y cuando esté en su línea de acción, ¿cierto? Obviamente esto tiene que estar acá recto y la paso a este punto. Esa misma fuerza que tenga la misma magnitud que F. Es decir, cuando hablamos de magnitudes, por ejemplo, si esto es 10 kilonewtons, aquí F también tiene que ser 10 kilonewtons, y aquí su dirección, teta, si, no sé, pongámosle 45 grados, aquí el ángulo con respecto a nuestro horizontal también tiene que ser de 45 grados. Y esa será la única manera de aplicar el principio de transmisibilidad. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros allí. Sistemas equivalentes de fuerzas, vamos a hablar de los productos vectoriales. Entonces ustedes aquí me van a decir que, ¿qué saben ustedes
para que sea un producto entre dos vectores, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir cuántas condiciones. Ah, chicos, ¿cuántas condiciones se deben cumplir para que sea un producto vectorial entre dos vectores? Nosotros por allá en cálculo vectorial nos definieron un vector siempre y cuando cumpliera tres condiciones claves. Entonces vamos aquí con nuestra primera condición. La primera condición es que si yo aplico el producto cruz entre dos vectores, P cruz Q, voy a tener entonces una componente perpendicular al plano de acción de mi vector P y mi vector Q, ¿cierto? Y este entonces va a depender también de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Que es una tercera condición que nosotros vamos a ver. Si mi producto es P cruz Q, yo cierro de P la mano derecha hacia Q y el dedo gordito me va a indicar hacia dónde está dirigido entonces el vector resultante de esos dos vectores, que en este caso es V, y que es este que estamos viendo acá, ¿cierto? V entonces, en este caso, va a ser perpendicular al plano en dirección positiva. Si nosotros lo analizáramos, por ejemplo aquí, nuestros dos vectores PQ. Entonces no lo estaríamos viendo como acá, que está en tres dimensiones. Aquí lo estamos viendo en dos. Si entonces analizamos la regla de la mano derecha y decimos que tenemos que cerrar, ¿cierto? Tenemos que cerrar de P a Q nuestra mano, ¿hacia dónde estaría apuntando el dedo gordo? Si ustedes hacen eso en sus casas, abren la mano derecha, la ponen en dirección P y la cierran hacia Q, ¿hacia dónde apunta su dedo gordo? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? Vector positivo, ¿cierto, profe? Exacto, entonces sale de la pantalla en este caso, ¿cierto? Sale de la pantalla. Es un vector positivo. Siempre que salga, pues en el caso de la presencialidad, uno dice, bueno, si sale del tablero, pues entonces será un vector positivo. Si entra a mi tablero, entonces será un vector positivo. Sería una componente positiva de nuestro producto cruz entre Q y P. ¿Listo? Debe cumplir que la magnitud del vector resultante va a ser igual a la multiplicación de la magnitud del vector P por la magnitud del vector Q multiplicado el seno del ángulo teta, que es el ángulo que se conforma entre esos dos vectores. Entonces voy a volver a hacer aquí el dibujo. Y el ángulo que se conforma entre los dos vectores va a ser mi ángulo teta. Este va a ser mi vector P y este va a ser mi vector Q. Ese ángulo que se conforma entre esos dos vectores, multiplicado por las magnitudes de cada uno, me va a dar la magnitud del vector resultante. Magnitud de V. En este caso no lo vemos porque está saliendo de nuestra pantalla. Y la última condición que debe cumplir eso es que se puede aplicar la regla de la mano derecha. Aquí vamos a decir que esto es la regla de la mano derecha. Se puede aplicar mi regla de la mano derecha. Si yo tengo esas tres condiciones, puedo entonces decir que hay un vector y puedo aplicar un producto vectorial entre los dos, que es lo que nos va a interesar a nosotros, y que de esta manera es que nosotros vamos a empezar a representar las fuerzas para empezar a ver los momentos. Es lo que nos interesa a nosotros. Existen muchos momentos, pero el que más utilizamos nosotros en la ingeniería, que más van a utilizar ustedes en la construcción, es el momento con respecto a un punto. ¿Cierto? Profe, este es producto cruz, ¿cierto?
Sí, señor. Y el producto punto. Producto punto me da la magnitud, me das una magnitud, el producto punto me da Listo. un vector. Entonces, M con respecto a un punto, el momento con respecto a punto, es un concepto que yo tengo que tener clarísimo para poder entonces entender muchos de los comportamientos que vamos a ver de aquí en adelante. Incluso para poder definir cuáles son las fuerzas internas que yo voy a tener. ¿Listo? Entonces, este sería espectacular donde lo tuviéramos bien, bien definido. ¿Listo? Si usted entiende el momento con respecto a un punto, entiende todo. Ahora aquí, por favor, lo refuerzo. Listo. Entonces aquí vamos a recordar algunas de las propiedades que tenía ese producto vectorial entre dos vectores, que era mi producto cruz, como nos dijo nuestro compañero. Una de ellas es que esto no es conmutativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿Qué nos quiere decir que eso no sea conmutativo? Aquí hará referencia con eso. Entonces, Q cruz P no es lo mismo que P cruz Q. ¿Por qué razón? Yo aplico mi regla de la mano derecha. Vamos acá. Nuestros vectores P y Q. Yo aplico el principio de la regla de la mano derecha. Aquí el azulito, ¿cierto? Y digo que quiero ver un producto V, un vector V que sea igual a P cruz Q. Si digo P cruz Q, debo cerrar de mi vector P a mi vector Q, mi mano derecha. Si yo hago eso, y ustedes hacen eso allá en la pantalla, hacia dónde se dirige su vector, su dedo gordo, que en el caso de nosotros sería el vector perpendicular a ese plano entre P y Q. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? Hacia afuera. ¿Hacia afuera o hacia adentro? Si yo coloco mi mano derecha en dirección de P, ¿hacia dónde tengo que ser? Si, y cierro, voy aquí a ponerles mi cámara. Un momentico. Para que me entiendan. ¿Están viendo ahí? Sí, señor. Vamos acá. Entonces, mire, si yo pongo en dirección P a Q, entra o sale mi mano en dirección de P. Se ¿Sí están viendo mi mano, sí? Mi mano en dirección del vector P. Cierro a Q. ¿Hacia dónde va mi vector? ¿O hacia dónde se dirige mi dedo gordo? Sí, hacia adentro, hacia adentro. Hacia adentro. Listo. Listo. Entonces, este resultado de este producto cruz que estamos viendo nosotros acá nos va a dar un vector resultante negativo. ¿Cierto? Pero ahora cambiemos la cosa. Ya no digamos que vamos a hacer el producto entre P y Q, sino hagamos ahora el producto entre Q cruz P. Si yo quiero hacer el producto entre Q cruz P, entonces ya voy a dirigirme, voy a cerrar de Q a P, ¿cierto? Si yo coloco mi mano derecha en Q y cierro a P, ¿hacia dónde se dirige mi vector resultante V? Afuera. Hacia afuera, ¿cierto? Entonces es Listo. positivo el Un resultado. vector positivo, ¿cierto, profe? Exacto. Es positivo mi resultado.
Listo. Por eso es que aquí me dice que esto no es conmutativo, porque no es lo mismo multiplicar Q cruz P que P cruz Q. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, el producto de cruz de Q cruz P es un vector en sentido contrario a la obtenida, que es lo que estamos viendo nosotros allí. Por esas razones que decimos que no es conmutativo, pero mi propiedad distributiva sí se cumple. ¿Cierto? O sea, multiplicar o sumar un vector Q1 más Q2 y a sacar el producto cruz por un vector P es lo mismo que P cruz Q1 más P por Q2. Entonces, no se cumple mi conmutativa, pero mi distributiva sí se da. Porque aquí sí el orden de los factores no me altera el resultado. Como veíamos nosotros por allá en bachillerato cuando veíamos matemáticas. Listo, aquí sí no me interesa. Ahora mi producto vectorial en términos. Profe, nueva pregunta. Sí, señor. Pues la regla de la mano derecha, ¿cierto? Sí, señor. Ese vector se trabaja en tercera dimensión. Sí, señor. Eso se trabaja en tercera dimensión, es correcto. ¿Hasta aquí hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, hasta acá? Pues ahora sigamos aquí hablando de nuestras componentes, de nuestros productos vectoriales para diversos pares posibles o vectores unitarios. Nosotros vamos a recordar que la representación, nosotros, como decía nuestro compañero, nosotros no estamos viendo esto en dos dimensiones, sino estamos viendo esto en tres dimensiones. Entonces hablamos de nuestros componentes. Nosotros tenemos nuestras componentes X, Y y Z. O como ustedes las quieran llamar, aquí no nos interesa ese nombre, es simplemente un apellido que se le da a esos ejes, llamémoslos globales. Pero en dirección de cada uno de estos ejes va dirigido un vectorcito llamado nuestro vector unitario. I, J y K. ¿Cierto? Son vectores unitarios que nos dicen hacia dónde está dirigido entonces nuestro componente de magnitud. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, yo aquí voy a aplicar. Seguramente ustedes vieron por allá que hacían como un circulito, donde por aquí les colocaban I, y por acá colocaban J, y por acá colocaban K. Entonces, uno decía que en dirección de estas, nos daba el vector, un vector positivo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y en dirección de las manecillas del reloj, voy a colocarle acá positivo, y en dirección de las manecillas del reloj, a mí me daban entonces las componentes negativas. Llamamos I, llamamos J, y llamamos K. Entonces veamos acá un ejemplo de esto, de esta convención que estamos tomando nosotros acá. Por ejemplo, veamos I cruz J. Como yo voy de I a J, entonces voy en dirección positiva de I a J y el resultado de ese producto cruz me da un vector K positivo. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Cojamos acá K cruz J. Entonces K cruz J va a ser dirección contraria a las manecillas del reloj de KJ, ¿cierto? Mi resultado entonces me da negativo y el resultado es un vector unitario I. Cuando yo multiplique en tres dimensiones mis vectores o mis magnitudes que estén dirigidas a lo largo de un vector unitario I, J y K, cualquiera que sea, esta convención de signos la voy a utilizar. Y es una convención de signos que uno incluso utiliza hasta en el cálculo de momentos. Es la convención que vamos a tomar nosotros para momentos y para la multiplicación vectorial. Lo que estamos representando, si se han dado cuenta ustedes, todo lo que estamos haciendo es
que las fuerzas las vamos a representar como vectores. Y eso lo hacemos siempre nosotros, en la construcción e ingeniería. Representar todas las fuerzas por vectores, ya que operar y multiplicar esos vectores, ¿cierto? Hacer operaciones vectoriales, pues es muy sencillo. Y podemos representarlo con una realidad, podemos representarlo con un margen de seguridad muy apropiado. Pues por esa razón lo hacemos nosotros en la construcción de ingeniería. ¿Listo? El producto cruz en términos de las componentes rectangulares lo que nos da es que un producto cruz siempre nos da un vector. ¿Cierto? Siempre nos da un vector mi producto cruz. Entonces, al darnos un vector, pues lo que estamos haciendo es simplemente las componentes, ¿sí? Nosotros las estamos operando. La manera de ver el producto cruz entre los vectores es multiplicar cada una de las componentes. Tenemos en dirección i, j y k, cada uno de los vectores, ¿cierto? Eso lo podemos arreglar de manera matricial y encontrar entonces la magnitud de ese v. ¿Y cómo lo podemos encontrar? La coordenada en i, ¿cierto? Mi coordenada en i, ese vector resultante, la vamos a encontrar operando la componente en y de mi vector p por la componente z de mi vector c de mi vector q menos la componente z de mi vector p multiplicada la componente en y de mi vector q, ¿cierto? Y esa manera nos dará mi vector i, mejor dicho, la magnitud en dirección i para ese vector resultante de estos dos vectores. ¿Listo? La componente J, ¿cómo la vamos a encontrar? La componente en Z de mi vector P por la componente en Q de mi vector X menos la componente en Z de mi vector P por la componente, perdón, la componente en X de mi vector P por la componente en Q de mi vector Z más la componente en P de X por la componente Q en Y menos la componente de mi vector P en Y y Q en X va a ser la componente en K. ¿Y eso a qué se les hace parecido? Ya sé que a ustedes se les hará parecido que I, J y K, y aquí estoy colocando P, X, P, Y y P, Z. Aquí colocaré Q, X, Q, Y y Q, Z. ¿Cierto? Ya nosotros nos encontraron o nos decían que para encontrar un determinante, ¿qué hacíamos nosotros? Primero tapábamos la primera fila y multiplicábamos esto en cruz. Esta multiplicación nos daba la magnitud en dirección del vector unitario i. Si nosotros vemos esta multiplicación, PY por QZ, ¿a qué se les hace parecido? A esto, ¿cierto? Y determinante se hallaba esa multiplicación menos la otra, que sería QY por PZ, que es la que tenemos acá. De esta manera que estamos representando nosotros acá, es cómo encontramos la magnitud de un vector resultante de un producto cruz a partir del determinante. No es la única forma de encontrarlo, ¿no? Pero es la más fácil y la que nos puede hacer ver algunas cosas adicionales. ¿Listo? ¿Hasta aquí llevamos alguna pregunta? No, señor. Listo. Ahora. Bueno, aquí se mueve en forma de matriz para hallar el determinante y las componentes del vector V de la siguiente manera, que es la manera como la estamos viendo nosotros acá. Esto es organizado en forma matricial y encontrar el determinante de esas componentes de esos dos vectores. Ahora acá, el momento de una fuerza con respecto a un punto. Les dije a ustedes que este es uno de los temas que más nos va a interesar, que si entendemos esto, pues seguramente el tema de momentos nos será muy claro. Aún no sé, pues yo le escribí ahorita a un compañero de ustedes que
que iba a dejar el mismo parcial, que iba a dejar las mismas cosas. Finalmente yo creo que voy a terminar de revisarlo esta semana, como que me ha apropiado el curso. Voy a revisar los exámenes y demás que se tienen allí en la plataforma. Y una vez revisados, decido si los mantengo o los cambio. ¿Listo? Yo le había escrito al compañero que sí los iba a mantener, pero revisé algunos aspectos y voy a ver. Quiero hacer énfasis o mayor énfasis a lo que nos interesa a nosotros en la construcción, que serían las vigas y las armaduras. Voy a ver esos parciales, o sobre todo el parcial final, si está enfocado a las armaduras y las vigas. ¿Listo? Que es lo que más me interesa que aprendan de este curso. Entonces, todo momento tiene su espacio, tiene su fecha. Si quieren irlo desarrollando, pues lo pueden hacer como práctica, pero no les garantizo que sean las mismas actividades que les voy a dejar en cuanto a las evaluaciones, ¿no? Lo demás sí vamos a conservarlo. ¿Sí es claro? Bueno, creo que sí. Entonces, el momento de una fuerza con respecto a un punto lo vamos a definir de la siguiente manera. Mi momento, que va a ser el momento, va a ser igual a R, y va a poder definir como el vector distancia. Yo lo llamo acá el vector distancia y ya lo voy a explicar aquí en este gráfico. Y F, que va a ser entonces mi vector fuerza. ¿Listo? Y entonces vemos acá, en esta gráfica, estamos viendo que el momento es perpendicular a este plano. ¿Sí nos fijamos? Este plano que se está viendo acá. Y no se ve, pero aquí sería este. Es decir, esto es como si esta ecuacioncita que estamos viendo reflejada fuera igual a B igual a P cruzco. Es un producto vectorial lo que estamos haciendo para determinar el momento de una fuerza con respecto a un punto. En este caso nos interesa evaluar el punto O y Q, perdón, P va a ser veces, las veces de nuestro vector desplazamiento o distancia. A un punto donde convergen, llegan los dos, y aquí mi fuerza entonces va a representar entonces mi vector Q. P y Q están sobre el mismo plano, y aplico un producto vectorial entre los dos, cuyo resultado es mi momento. Entonces, lo que estoy viendo es representación de ese producto cruz en función de lo que yo quiero determinar, que es un momento de una fuerza con respecto a un punto. Es el mismo concepto. Yo había dicho, pero vea, una de las reglas que usted me dijo fue que la magnitud de mi momento iba a ser igual a la magnitud de P por Q por el seno entre los dos. Fíjense entonces ustedes qué es lo que estamos haciendo. Esta fue la segunda ley o segunda regla que vimos allá en nuestro componente vectorial. Nos decíamos que V iba a ser igual a P por Q, ¿cierto? Por el seno de mi ángulo teta. Y mi ángulo teta yo lo voy a definir como ¿qué? Como la proyección de el ángulo entre la proyección de la distancia y mi fuerza. Ese ángulo será mi ángulo teta, ¿listo? Y entonces aquí estoy viendo que me estoy aplicando los conceptos vectoriales representado a partir de fuerzas, y que esos conceptos los estoy utilizando para encontrar entonces mis momentos, que es lo que me va a servir a mí acá. ¿Listo? Que es lo que ya hemos visto hasta el momento. El momento de una fuerza con respecto a un punto en dos dimensiones lo podemos determinar fácilmente, ¿cierto? Cuando el espesor es insignificante con respecto a su longitud y ancho. Digamos que en esto tenemos una ventaja nosotros en la ingeniería civil, que es que a nosotros nos interesa más bien este aspecto, es porque
Una viguita lo podemos representar como un elemento cuyo espesor no nos interesa, y las vigas que nosotros vamos a ver, representamos que los apoyos en un elemento estructural cualquiera, por ejemplo las columnas, las representamos con dos clases de apoyos, y aquí a esto le colocamos las cargas, una carga P, y aquí nos interesa la longitud, más no el ancho de la sección transversal, porque sabemos que si es una viga en concreto, pues nuestra sección transversal va a ser, puede ser rectangular, ¿cierto? Y sería una viguita de este tipo. Pero en este caso, aquí en estática, este ancho, esta base de la viga, es insignificante para los análisis que nosotros vamos a hacer. Hablando de esto en dos dimensiones, ¿no? Esto se aplica entonces para nuestro caso de estudio. Y nuestro momento lo que va a hacer en dos dimensiones es generar una rotación, fíjese. Una fuerza de una distancia. Yo casi que a diario, nosotros en la vida, casi que a diario ejercemos momentos. Esos momentos nosotros los ejercemos cuando vamos a abrir una puerta. Cuando yo voy a abrir una puerta, ¿yo qué hago con mi perilla? O con mi chapa, o como quieran llamarlo. ¿Qué hago yo con ella? La giro, profe. La giramos. Y cuando la giramos, estamos aplicando un momento de rotación. Habrá una distancia entre mi seguro y mi perilla. Sí. Aplico un giro y ese giro se representa como una fuerza. Yo tengo que hacer la fuerza necesaria para poder girar la chapa y poder abrir la puerta. Eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Obviamente, nosotros en la construcción, lo que vamos a ver es seguramente esas fuerzas, cómo hacen, pueden llegar a hacer girar los elementos, cómo los pueden hacer flexionar. Y a partir de la magnitud de ellas, puedes determinar cuánto es la magnitud de esa fuerza interna y cuánto es que mi viguita, aquí hablando en términos de base y altura, debe llevar en su sección transversal. Y aquí entonces yo también le coloco entonces mis refuerzos. Y eso va a ser a partir de las fuerzas internas. Pero para poder conocer mis fuerzas internas, debo determinar las fuerzas externas. Y debo plantearme mi condición estática. ¿Listo? Ya es que por eso yo vuelvo a ser insistente en decirles que esta es la primera materia en la cual uno empieza a ver cómo es el comportamiento de las estructuras. Y a partir de lo que vemos acá, obviamente ven en análisis algo más pulido, digamos pulido desde el punto de vista que ya es más aplicado a la realidad. Sí, profe. Momentos se ven reflejados en secciones de acero y de concreto. ¿Listo? Señor. Profe, que pues considero yo, o le hago la pregunta yo, que si en construcciones, así en componentes pues así estructurales, me imagino que se trabajan pues las tres ramas de la mecánica, cinemática, dinámica y estática. Y no sé cuál es la que más implica o la que más trabajo tenga al componente estructural o a la hora de construir. Es que yo siempre les digo esto a todo el mundo, a todos los estudiantes, a cuando voy a visitas en obra, cuando hago supervisión. Yo les digo, ustedes no piensen en que esta edificación, este edificio, porque está, digamos, de manera estática, sin haberse sometido a un sismo fuerte, se mantiene en pie, se va a mantener, porque podemos ver ejemplos claros. Por ejemplo, yo soy de Bogotá, y aquí en Bogotá tenemos algunos barrios en los cuales no se construye bajo normativa, no se construye con supervisión técnica, construyen son, digamos, gente que pronto tiene conocimiento, en el mejor de los casos, a veces gente que ni siquiera conoce, sino que pues, por ahorrarse unos pesos lo hacen ellos mismos. Y pues esos ahorros, digamos, se ven reflejados de manera inmediata. Pero después cuando viene el sismo fuerte es donde tenemos las emergencias y las calamidades. Entonces, yo siempre les digo, nosotros nunca vamos a diseñar nada para que se tenga. Si nosotros diseñamos es para que por las acciones dinámicas
eso tenga la menor repercusión en cuanto a sus efectos. ¿Para qué? Para mantener el patrimonio de la persona que invirtió allí, ¿cierto? Sí, señor. Y mantener la vida de los ocupantes. Y uno ve realmente si diseñó bien o mal la estructura, es ante un efecto dinámico. Eso es, o sea, nosotros en la construcción de la ingeniería no nos debería interesar la que si se tiene por cargas estáticas. Nosotros preocupémonos cuando viene un sismo y excita la edificación, somete realmente al diseño y a la construcción como quedó. Por eso es terrible que se caigan edificios como el Space o empiecen a tener daños simplemente por acciones estáticas. Sí. ¿Sí? Eso no nos debería pasar. Entonces yo siempre digo que la parte dinámica es la más importante. Claro. ¿Sí le resolví la pregunta o no era lo que me pregunté? Sí, señor. Sí. Entonces, eso sí, metas ustedes en la cabeza, eso que se tiene estático y entonces que yo me ahorro unos pesos aquí con acero, con secciones, no. El mejor diseño, la mejor construcción es la que es pensada y enfocada a garantizar la vida de los ocupantes durante un evento sísmico. Entonces, la acción dinámica, ese es mi concepto, la más importante a tener en cuenta. Listo. Sí, bro. Entonces, partiendo de eso, vamos a continuar. Entonces, nosotros podemos aplicar aquí un concepto que seguramente no vamos a decir aquí, vamos a aplicar Bariñón, pero que implícitamente nosotros vamos a trabajarlo y después se nos va a hacer tan fácil aplicarlo que no nos vamos a acordar ni cómo se llamaba ese señor. Pero mientras tanto vamos a decir que este teorema nos va a servir para calcular, ¿cierto? Para calcular momentos que sean aplicados sobre el mismo punto. ¿Y qué nos dejó como teorema este señor Bariñón? Nos dijo, el momento con respecto a un punto, miren, fíjense ustedes, punto de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo coger mi distancia y aplicar aquí una de las leyes que ya vimos. Nosotros dijimos por acá, venga, me devuelvo. Bueno, me olvidé mucho. Que la propiedad distributiva se puede aplicar. Fíjense qué es lo que estamos haciendo acá nosotros. Con el teorema de Bariñón, estamos haciendo, aplicando qué? La propiedad distributiva, ¿cierto? Estamos multiplicando las distancias por o producto cruz cada una de las fuerzas y vamos a obtener el mismo resultado que si sumáramos todas las fuerzas y la multiplicáramos o hiciéramos el producto cruz por la distancia que tenemos desde el punto donde queremos conocer el momento hasta el punto donde están aplicadas las fuerzas. Eso es lo que nos dejó como teorema Bariñón y que podemos aplicar a partir de la propiedad distributiva que se cumple entre vectores. ¿Listo? Como les digo, no es que lo vamos a aplicar así directamente, vamos a decir, aquí está, tenemos que aplicar Bariñón, y aunque más bien uno ya se acostumbra tanto a hacer lo que se olvida de ese señor y ese importante teorema que nos dejó. Pero las componentes rectangulares de mi momento, nosotros la podemos representar en función de establecer que la distancia, mi vector distancia, mi vector fuerza, tiene componentes dirigidas a lo largo de los vectores unitarios i, j y k, ¿cierto? Y que al operar esto, obtenemos un vector mo. Entonces, ¿qué me va a dar? La componente en x, en y y z de lo que es mi momento. Y de esa manera, entonces, yo con un producto cruz puedo encontrar un momento que en nuestro caso de estudio va a ser las componentes del momento en cada una de las direcciones principales. Esto hablando entonces en tres dimensiones. Yo puedo haber representado también mi momento en dos dimensiones. Esto en dos dimensiones será la distancia por mi fuerza, ¿cierto? Entonces tengo dos,
puntos, el lejano, el cercano, la resta entre estos dos me va a dar mi distancia, y multiplicado o sacando el producto plus por mi fuerza, encontraré entonces la componente de momento en dos dimensiones. ¿Listo? Para que veamos entonces en dos dimensiones y tres dimensiones cómo podrían llegar a tener nosotros componentes rectangulares de nuestro momento. Momento, fuerza por distancia, y vamos a tener dos componentes rectangulares. Si hablamos de un momento, por ejemplo, con respecto a mi punto B, que es el que se está generando acá en este punto. ¿Listo? Ahora hagamos un pequeño ejemplo de aplicación de esto. ¿Está aquí alguna duda? Si les va quedando dudas, vamos a irlos resolviendo a partir de los ejemplos que estemos realizando. O alguien que se conectó ahorita, ¿nos escucha bien? ¿Cómo es el nombre de él? Ustedes no les llama lista en estas tutorías, ¿cierto? El que, Julián, ¿sí nos escucha bien? Bienvenido. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Yo la escucho bien. Ahí está. Qué pena, y no que, como teníamos un encuentro también ahí con práctica integrada y estaba un poquito quedadita, entonces apenas pude ingresar. Ahí me disculpo, pero escucho bien. No, tranquilo. Pero, ¿tiene alguna duda? ¿Se ha consultado este tema? He estudiado bastante, pues tratando de ponerme al tanto con esta, pero pues sí me ha dado un poquito duro. No voy a decirme ahí le estamos cogiendo el ritmo. Bueno, perfecto. De eso se trata. Listo. Entonces vamos a hacer este ejemplo para que nos quede más claro el concepto de nuestro momento. Y les voy a pedir que para la siguiente tutoría, por favor, leamos lo que son centroides, que es un tema también fundamental en este curso. Y vamos a ver lo que son apoyos en elementos estructurales. Y vamos a empezar a ver algunos ejemplos reales de lo que vamos a representar aquí nosotros de manera gráfica. ¿Listo? Entonces, por favor, asistan a la siguiente tutoría. Yo no sé si es que se les está cruzando con otra, y sería bueno saberlo. La tutoría anterior la tiene de 5 a 7. ¿Me confirma ahí, Julián? No, lo que pasa es que fue un tema que se presentó porque había un pequeño ahí detalle con práctica integrada, entonces se presentó como a último momento, entonces hicieron una reunión ahí con el CAU de Cali y tocaba asistir. ¿Listo, profe? Ah, ok, listo. Listo, entonces veamos qué nos quiere decir este problema. Voy a ir aquí, me gusta resolver los problemas aquí en MATCAD. Voy a copiarme esto por acá. Voy a sacarle aquí un recorte. Para que nosotros entonces podamos resolverlo. Bueno, lo primero que tenemos que nosotros es entender los problemas y lo que nos están preguntando. A veces los problemas no son tan difíciles, sino que nos descachamos es en la interpretación. ¿Así están viendo bien? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a solucionar el ejemplo. Este es el ejemplo 3.8 de estática estática
de vir. Listo. Ese es el ejemplo 3.8 estática de vir, por si lo quieren consultar. Es un libro muy bueno. Y yo cuando estuve estudiando estática en la universidad, lo tomé como guía. Me gustó bastante. Entonces, es un libro que pueden seguirlo. Primero, se sabe que es necesaria una fuerza vertical de 200 libras para remover la tabla mostrada. El clavo está en C. ¿Listo? Un instante antes de que el clavo comience a moverse, determine el momento alrededor de B de la fuerza ejercida sobre el clavo y B de la magnitud de la fuerza P que genera el mismo momento alrededor de B si alfa es igual a 10 grados. Y C de la fuerza P mínima que genera el mismo momento respecto de B. ¿Listo? Entonces aquí es donde vamos a ver, claro, y entender un poco más qué es esa carreta que nos dijo el profesor acá durante hora y pico, durante una hora más o menos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Cuál es la primera pregunta? El momento alrededor de B de una fuerza ejercida sobre el clavo. Entonces, ¿qué entendemos cuando nos preguntan eso? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar allí? El momento. Un momento, vamos a encontrar un momento. Aquí no. No puedo rayar. Voy a rayar acá. ¿Listo? Entonces aquí. Vamos aquí, punto A. El momento alrededor de B, entonces, B, ¿qué va a ser? Mi punto fijo, ¿listo? Miren acá nosotros en esto, teníamos un punto, mi momento en B. ¿Y qué encontrábamos? RAB, distancia, ¿cierto? ¿Multiplicado qué? La fuerza, F. Multiplicado mi fuerza, F. Debo tener en cuenta el siguiente aspecto, miren. Esta resta que estoy viendo, XA menos XB, XA menos XB, que es una distancia perpendicular a esta fuerza FY. Entonces, un concepto que quiero que se apropien y se metan en la cabeza es que mi momento es igual a una fuerza por una distancia. Pero la fuerza y la distancia, si esta es la distancia y esta es la fuerza, deben estar actuando siempre de manera perpendicular, es decir, con un ángulo de 90 grados, que es lo que estamos viendo acá. No necesariamente tengo que llegar ahí con mi distancia y mi fuerza, sino que esta fuerza puede ser una proyección. Proyecto mi fuerza, proyecto mi distancia, y aquí es donde tengo yo el ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, puedo aplicar esto. Y mi momento es, entonces, una sumatoria entre las distancias y las fuerzas. Veamos, YA menos YB, YA menos YB es una distancia. Sí. Voy a borrar acá. YA menos YB es una distancia. Sí. Que multiplicada mi fuerza FX. Si yo proyecto mi fuerza, ¿qué va a pasar? Mi ángulo aquí es de 90 grados. Y puedo aplicar entonces el concepto que les acabo de decir. Fuerza por distancia. ¿Listo? Eso necesito que lo tengan en la cabeza, en su ADN como constructores. Momento va a ser igual a fuerza por distancia. Y regla, la fuerza y la distancia deben estar perpendicular con un ángulo de 90 grados. ¿Queda claro esto? Entonces, si nos quedó claro esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? El momento alrededor de B de una fuerza ejercida sobre el clavo. ¿Dónde estará la fuerza ejercida sobre el clavo? Si me dicen que sobre el clavo, pues es acá, ¿cierto? Será mi fuerza. Y me dicen que esa fuerza vertical es una fuerza de 200 libras. 200 libras, fuerza vertical, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tendré allí? Una fuerza por una distancia.
distancia, y esto será mi fuerza. Sí, entonces dije que mi momento era igual a ¿qué? A fuerza por distancia. Es decir, mi momento va a ser igual a ¿qué? Mi momento en B va a ser igual a mi fuerza. ¿Mi fuerza es de cuánto? 200 libras por la distancia. ¿Y la distancia es de cuánto? 4 pulgadas. Es decir, mi momento con respecto a B es igual a cuánto, muchachos. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? ¿Cuánto nos da? 4 por 2, ¿cuánto es eso? ¿Sí me escucha? ¿Ustedes están, si vieron ese meme que circuló por ahí que las clases virtuales parecían ahora una sesión de espiritismo? Profe, ahí la fuerza hay que pasarla también a pulgadas, las libras. No, unidades de fuerza, libras, unidades de distancia, pulgadas. Entonces, ¿cuánto nos da 200? 2 por 4, ¿cuánto es? 8. 800, y las unidades de momento, algo que se van a meter en la cabeza, libras por pulgada, fuerza por distancia, ¿listo? Son las unidades de mi momento. Por cada metro, pie, pulgada, debo ejercer 800 libras para que esto se levante. ¿Listo? Listo, profe. Pues, mis unidades de momento, fuerza por distancia. Esto es en sistema inglés. En sistema internacional, ¿cómo sería la cosa? Mi fuerza en sistema internacional son los newton. Y mi distancia van a ser los metros. ¿Listo? Es decir, si esto fuera 200 newton y esto fuera 4 metros, pues sería 800 newton por metro. Y esas siempre van a ser las unidades de nuestro momento. Por favor, tengan eso clarísimo porque yo molesto mucho por esas unidades. ¿Dudas? No, señor. Bueno, entonces la respuesta A es 800. Entonces voy a colocar por aquí una esquinita. A, 800 libras por pulgada. Contésteme porque de verdad me va a sentir como un espiritista acá. ¿Sí vieron ese meme o no? ¿Sí lo vieron, muchachos? Yo no lo he visto, profe. ¿No? Entonces fue por aquí que circuló. A ver si se los envío. Listo. Mi respuesta, 800 libras. B, la magnitud de la fuerza, P que genera el mismo momento alrededor de B si alfa es igual a 10. Entonces aquí vamos a colocar, mi alfa es igual a 10 grados. Entonces, la magnitud de la fuerza P que genera el mismo momento alrededor de B. Entonces, vuelve y juega. Voy a coger aquí mi punto B y voy a generar un momento alrededor de este punto. Tengo alfa que es igual a 10 grados. Y necesito encontrar P. ¿Cuánto vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo había dicho que yo podía encontrar la magnitud de mi momento en función a qué. Vamos a volvernos por acá. Miren acá. Yo encontraba la magnitud de mi momento. En este caso voy a decir que esto es mv. ¿En función de qué? De la magnitud de la distancia. Entonces yo voy a colocar acá r, que va a ser la distancia, por la magnitud de la fuerza, por el seno de mi ángulo. ¿Cierto? Entonces, de aquí voy a plantearme, no a llevar esta ecuación para plantearme mi ejercicio. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Entonces, aquí en B, voy a decir lo siguiente. Mi momento en B va a ser igual a ¿qué? A la distancia que tengo de A a B. Miren, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque necesito aquí
a mi fuerza P, entonces voy a decir la distancia de A a B, ¿cierto? Que la va a multiplicar ¿por qué? Por la magnitud de la fuerza que se llama P, ¿y por qué lo va a multiplicar? Por el seno de mi ángulo teta. Y yo proyecto aquí mi distancia y voy a decir que este es el ángulo teta que voy a tener yo entre la fuerza y la proyección de la distancia. Este es el ángulo teta que yo debo identificar. ¿Ese ángulo teta cómo lo encuentro? Profe, ¿no es proporcional al de abajo? Sí, debe ser proporcional. Mire, me está diciendo que aquí mi ángulo es 70. Es decir, por alternos internos. 70 grados. ¿Tengo acá cuánto? 70 grados. Con respecto a la horizontal tengo 10. Es decir, si yo tengo un proyecto aquí, yo voy a encontrar que, voy a ponerlo aquí más clarito, aquí tengo 10 grados y aquí tengo 10 grados, que me conforman los 90, ¿cierto? Es decir, mi ángulo teta, si yo lo quiero de aquí a acá, como estoy viendo, va a ser igual a ¿cuánto? Teta va a ser igual a 180, que sería todo esto, ¿cierto? Este de acá lo voy a poner por aquí. 180 grados. ¿Menos qué? Menos estos dos, ¿cierto? 70 menos 10. ¿Cierto? ¿O cuánto? ¿Sí se ha sido como? Mis queridos estudiantes. Va a ser aquí mejor el dibujo porque de pronto no están entendiendo por eso. Hay que borrarle, vamos a hacer bien el dibujito para hacer bien esta cuestioncita acá. Vamos a dibujar esto bien. Viene la proyección aquí de la fuerza, de la distancia, ¿cierto? Me está diciendo que esto es 70 grados, es decir, esto de aquí a acá es 70 grados, ¿cierto? Y el ángulo que yo deseo encontrar es de dónde a dónde. Yo quiero encontrar este ángulo, ¿cierto? Este es mi ángulo teta, el que me sirve a mí. ¿Sí? Sí, señor. Acá, mi línea recta. ¿Este realmente será de aquí a mi fuerza o de aquí a esta horizontal que yo estoy señalando acá? ¿Ustedes qué opinan? ¿A la horizontal o a la línea de la fuerza? A mis queridos estudiantes, espérame un segundo que era para admitir aquí al muchacho. ¿Será la horizontal o a la línea de la fuerza? ¿Ah? ¿Estos 70 serán a esta línea o serán a esta horizontal que estamos viendo acá? A la línea, profe. ¿A la fuerza o a la horizontal? A la fuerza. Pero si yo aquí lo estoy viendo es con mi horizontal, fíjense. Ah, listo, sí, señor. A la línea horizontal. Está lo nuevo puesto. Alternos internos. Exacto.
Esto que me tocó todo. Listo, entonces voy a poner ahora así con otro colorcito. Entonces está la proyección acá. Tenemos que nuestro ángulo 70 es con respecto a esta horizontal, que ahí lo estábamos dibujando mal. Es con respecto a esta horizontal, mi 70 grados. ¿Listo? Entonces a estos 70 grados, yo lo que busco para aplicar mi formulita aquí para B, que mi momento en B va a ser igual a R de AB, multiplicado entonces mi fuerza por el seno del ángulo teta, y que mi teta va a ser de aquí a acá, y de la fuerza a la proyección de la línea de acción. Entonces, ¿qué hubo? Ahora sí, teta, ¿a qué va a ser igual? Yo sé que de aquí a acá, todo este ángulo es igual a ¿cuánto? 180, ¿cierto? Ahora sí, teta es igual a ¿cuánto? A 180 menos ¿cuánto? ¿70 o 60? ¿Qué dicen ustedes? Profe, 60. 60, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que estamos buscando nosotros acá? Encontrar sí, por el ángulo. Hagamos aquí gamma. Ese gamma que va a ser igual a los 70 grados menos alfa, ¿cierto? Entonces, gamma va a ser igual a 70 grados menos el alfa, que son 10 grados, según mi problema. Es decir, alfa es igual a 60 grados. Es decir, aquí va a ser menos 60 grados. ¿Sí es claro? Señor. Listo. Es decir, teta es igual a... Profe, qué pena. Sí, señor. Yo tengo una duda. Sí, una duda ahí que me parte. Este ángulo de que usted está hablando, el de teta, ¿no se debería tomar es desde aquí, desde el ángulo dado, o sea, más los 10? ¿O es menos los 10? O sea, a mí me cabe como la duda. No, es con los 10, sí. Ahí está bien usted, mire. Es que espero voy a ponerlo acá con otro color. De pronto no sé si es que es por el dibujo o qué, pero mire desde dónde lo estamos tomando, con los 10 hasta acá. Exacto. Sí, sino que el problema nos dice que 70 grados es con respecto a mi horizontal, mi varilla. Entonces por eso nosotros tomamos acá, de la varilla a la horizontal, los 70. ¿Listo? O sea, se traslada esa paralela que tenemos acá al ángulo dado pues en el problema. Exacto, por alternos internos estamos trasladando este ángulo de 70 grados. Pero como aquí tenemos uno de 10 metido, entonces nuestro ángulo aquí entre la barra y la fuerza es 60 grados. Y correcto. Como es completo, pues son los 180 menos estos 60. Listo, profe. Gracias. Listo. Los demás sí vamos acá. Sí, señor. Listo. Entonces, mi momento en B, pongámoslo mayúscula, que está mayúscula, va a ser igual a la distancia R a B. ¿Cuál es la distancia entre A y B? Aquí la tenemos, que es 18, ¿cierto? 18 pulgadas por la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Ni idea, esa es la incógnita. Multiplicado mi seno del ángulo teta. Entonces, teta ya sabemos que es 120 grados. Voy a ahorrar acá un poco para poder dar paso al ángulo ahí. De 120 grados. Y entonces yo digo mi momento en B, según el problema en C, dice, debe ser el mismo alrededor de B. La magnitud de P, la fuerza que genera el mismo momento alrededor de B. ¿Mismo momento de qué? Pues de A, al que calculamos acá en A. ¿Y ese cuánto nos dio?
800 libras pulgada. Es decir, MB debe ser el de A, que es 800 libras por pulgada. Y si yo reemplazo esas 800 libras por pulgada, que van a ser iguales a 18 pulgadas por mi fuerza, por el seno de 120 grados, ¿cuál es la única incógnita que yo tengo acá? Pues F, ¿cierto? Y aquí yo puedo decir que F es igual a ¿cuánto? A los 800 libras por pulgada dividido en 18 pulgadas por seno de 120 grados. Y ustedes allá en sus casas, F, ¿cuánto nos da? Vamos a operar eso. Venga, lo operamos aquí en la calculadora. 800 dividido 18 por seno de 120 me da 51.32. No sé ustedes cuánto les dará. 51.32 libras es el resultado que yo tengo. ¿Cuánto les da a ustedes? Si les da lo mismo, les da diferente. Profe, Verónica le está escribiendo. Es que no, es que como estoy aquí con la pantalla full, no veo. Vamos a ver. Entonces les decía que me hablaran, por favor. A ver, ¿qué nos dijo Verónica? Uy, 800, sí, eso, 51.32. Verónica, ¿cómo hizo el cálculo que nos dio diferente? Entonces vamos a revisarlo, ¿cierto? ¿Cuánto le está dando Verónica? Miren, lo que hicimos fue pasar 18 y 120 a dividir. Entonces, 18 por seno de 120, ¿cuánto nos da? Voy a multiplicarlo acá, 18 por seno de 120, me da 15.59. Y los 800 dividido 15.59 me da los 51.32 libras aproximadamente. No sé si te quedó más claro, Verónica. Listo. Entonces, ya tenemos la respuesta a nuestro punto B. Ya tenemos la respuesta aquí a nuestro punto B. Entonces, donde B será igual a 51.32 libras. Y vamos por C. Vamos por C. Eso, voy a borrar todo acá. Va. Colocar acá nuevamente a mía. 800 libras por pulgada, y vamos con C. Entonces, C, ¿qué nos dice? La fuerza P mínima, que genera el mismo momento respecto a B. Entonces, como volver a hablar del mismo momento, MB ya sabemos que será entonces los 800 libras por pulgada, ¿cierto? ¿Y cuál será esa fuerza P mínima? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la mínima fuerza? ¿Cómo la podré yo ver representada allí? Entonces, la mínima fuerza
se va a dar cuando yo tenga aquí en este punto A una fuerza perpendicular a la distancia o al elemento. ¿Por qué? Porque esa va a ser, entonces, la menor distancia y la menor fuerza que voy a tener yo entre A y B. Si esto se garantiza que es perpendicular, necesitaré la menor fuerza a aplicar en ese punto, ¿cierto? Porque entre más inclinado yo lo ponga, pues voy a necesitar más fuerza. Es como cuando estamos levantando nosotros algo con una varilla. Entre más cortica sea mi varilla, voy a necesitar de más fuerza. Por eso cuando vamos a los montallantas, ellos tienen una varilla súper extensa, cogen su cruceta y con esa varilla bajan cualquier llanta sin ningún problema. Porque lo que están haciendo es generando una mayor distancia. Y con una mayor distancia, ¿qué puedo hacer? Generar un mayor momento. Y finalmente me va a servir para desatornillar mis pernos de la rueda. Entonces, lo que vamos a tener nosotros aquí es eso. Ya sabemos que mi momento es igual a una fuerza por una distancia. Y si tenemos este momento, en este caso MB, tenemos la distancia, que será 18, la distancia desde A a B, la tenemos, que es estos 18 pulgadas. ¿Cuál es la única carga que me queda a mí por encontrar? Pues P mínima. Entonces voy a decir que mi MB va a ser igual a P mínima por mi distancia D, que será la distancia D desde A a B. O como yo la coloqué anteriormente aquí, que era R, que es en función a la convención que se ha venido o que trabaja el libro. Sí, pero pues es la misma, sí, R o D, es lo mismo. Listo, este mi R es lo mismo D. Listo, entonces reemplacemos. 800 libras por pulgada va a ser igual a P mínima, ¿cierto? Que he multiplicado mi distancia de AB. ¿Cuánto es? 18 libras. Y aquí entonces P mínima va a ser igual a ¿qué? A 800 libras por pulgada sobre 18 pulgadas. Cancelo pulgadas y P mínima, ¿cuánto me da 800 sobre 18? Me da 44.4 libras. ¿Cuánto les dio a ustedes? Sí, señor, lo mismo. Listo. Entonces, la respuesta a nuestro punto C de San será 44.4 libras. Y si yo veo y comparo el resultado con C, pues tiene coherencia. ¿Por qué? Porque me está dando una fuerza inferior a como si yo tuviera un ángulo de inclinación aquí alfa. ¿Cierto? ¿Qué es lo que... Sí, señora. Bueno, profe, lo que pasa es que volví a repetir el procedimiento y no me da todavía 51, sino que me sigue dando 47.9. ¿Cómo fue que lo hizo? 9.29. Puse 800... sobre 18 de seno de 70. No, es que no es no. Seno de 70, es seno de 120. Ah, ok, ok. Ahora sí. Ah, sí, bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Listo? ¿Dudas, mis queridos estudiantes? Bueno, muchachos, yo creo que por hoy vamos a dejar hasta acá. Les voy a pedir por favor que inviten a sus compañeros para la próxima sesión. Yo creo que la próxima va a ser más concurrida. Espero que más, que me pregunten más, que aprovechemos ustedes para preguntar. Si tienen dudas, háganla. Si no, profe, que se cruzó con física mecánica.
Sí, es como que fue el problema, ¿no? Profe, pero en el programa esta era para mañana. Exacto. Entonces me pusieron a mí y el día de mañana a mí se me cruza con otro, con el programa de especialización. Profe, y cuando sea así, uno le puede escribir y de pronto se puede poner, pues poner, por ejemplo, no de 6 a 8, sino de 8 a 10 Sí, me o algo escriben. así. Me escriben. Hoy no hay problema, se puede cambiar de 8. Los lunes no tengo problema con eso. Ya martes, miércoles, jueves y viernes, si no tengo disponibilidad de 6 a 10, estoy copado. Pero entonces hoy no hay problema. Si la próxima tutoría, que creo que es dentro de 15 días, creo Es que el 5, la próxima es el 5. sí. Si les presenta eso, escríbanme por favor por la mañana y la cambiamos a las 8. No hay problema. Ah, ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. de igual forma, les voy a invitar a algo. Como el siguiente tema es el tema que nosotros vamos a tocar de centroides, antes de que se vaya, les voy a hacer aquí una recomendación. Yo tengo un canal en YouTube que les puede servir a ustedes para que vean este tema. Entonces aquí yo les voy a enviar un video de centroides para que él sea más productivo el próximo tema, ¿listo? Y puedan entonces buscar o ver este tema con el video que tengo acá, ¿listo? Espérenme, y ahora no lo encontré aquí fácilmente. Estáticas, centroides, fuerzas por integración. Listo. Entonces les voy a enviar esto. Incluso aquí hay unos videos que nos sirven para armaduras, para vigas, ¿sí? Para las fuerzas internas, para el cálculo de cargas distribuidas, que son. Incluso tengo también de mecánica de materiales y de diseño de estructuras en concreto, por si les interesa. Pero estos temas que están de estática nos sirven a nosotros porque son los que vamos a ver: diagramas de fuerza constante, momento reflector, por si quieren verlos, para que se guíen. Les voy a enviar el link de centroides. ¿Listo? El de centroides por integración, para que consulten el centroide por áreas y ahí pueden encontrar más videos referentes a todo este tema. Voy a empezar a subir unos de patología para las personas que les guste el tema. ¿Listo? Eso, profe, ese video queda cuando colgado para revisarlo, yo que llegué tarde. Yo creo que me llega por unas 2 horas. Yo lo voy a colgar en el canal y lo voy a colgar en el aula, para que lo tengan ahí Listo, disponible en genial. todos los aspectos. Muchas gracias. Y lo puedan consultar. Yo creo que ya mañana lo puede consultar. ¿Listo, Oscar? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchachos. Entonces, que estén muy bien y hasta luego. Nos vemos en otra oportunidad. Profe, muchas gracias. Hasta luego, muchachos.